Ladies and gentlemen, welcome to the 2021 UCI Trials World Championships here in the city of Vic, Spain. Ambas finales fueron brutales y me acordaré de toda la vida. La verdad que fue un muy buen comienzo para esta nueva etapa, la verdad. Es el primer mundial que estoy así. Hasta ahora he corrido todos los mundiales desde hace, no sé, 20 años. Y la verdad que lo viví súper intensamente. Nunca había estado así y casi lo pasé peor estando con ellos que compitiendo yo a un nivel cuando estaba igual que ellos. En realidad el trial es un deporte tan individual que no, el tener a alguien detrás, bueno, ayuda relativamente. Casi es más agradecer el que te dejen estar ahí con ellos, evidentemente intentas ayudar todo lo que puedes. El guanyador de les semifinals i un dels aspirants al títol, Borja Conejos. Conejos amb 22 anys, un dels millors, un dels favorits, com dèiem, per aconseguir aquest títol mundial. Y nada, empezamos la primera zona, yo salgo el último, al quedar primero en la semifinal. Difícil, li han posat Thomas Petschaker y Palau, aconseguint 50 y 40 punts respectivament. Y yo el paso 2 me tenía ahí comiéndome la cabeza, porque vamos, hacerlo era imposible y tenía que saltar y poner el pie en el aire. Y eso es una técnica que se me da bastante mal. Pero bueno, la hago bien, la consigo hacer a 40, que era mi objetivo, lo que se podía hacer, y contento con esa zona. Luego la siguiente zona pues era bastante dura. Había un paso ahí que había que para zurdos había que cambiar, que no sabía muy bien cómo iba a salir. Consigo hacerlo bien y eso la verdad es que me da un punto de motivación. Que acaba de fer Borja Conejos girant-se a més de 2 metres d'altura amb aquesta penjada al rei de l'Espanyol Gonzalo Pérez. Y consigo terminar la zona pues igual,
con el objetivo, empatando a los que van primero, Alejandro y Eloy, para poder seguir en la guerra, para poder ganar. Panchada, Love Riding, The Trial Bikes. Temps de sobres, apreta, Vladimir, i suma la curta de Vladimir. Curta Vladimir, per Correcord. Pues nada, la siguiente zona igual, Eloy y Alejandro lo hacen súper bien, 60 y 50, o... entonces pues la presión empieza a aumentar, yo tengo que hacerlo igual o mejor. Y había un paso también que eso, pues que me tenía ahí en la mente que no sabía cómo hacerlo, lo consigo hacer súper bien. Luego fallo en el penúltimo paso. Y luego saco la zona 50. Siguiente zona, ya tenía que hacerlo con 60, era una zona muy larga, técnica, que solo Eloy había hecho 60. Y pues voy súper bien, hago un equilibrio que me caigo, eso me hace perder tiempo, tengo que subir por otro lado al mismo equilibrio. Lo consigo pasar y voy a gas hasta el final y por 2 segundos no termino la zona, o sea, termino pero me dice que no he pasado. Así que voy con 10 por debajo de Alejandro y Eloy. Y digo, bueno, ya no dependía de mí, tenía que fallar ellos. Llego a la última zona con relativas pocas posibilidades. Falla Alejandro y falla Eloy. Como que se abrió ahí un abanico que el tío metió el pie hasta el fondo. Y bueno, el momento de la final, la verdad, en la última zona... me venía de todo tipo de pensamientos, intenté estar centrado y bueno, lo conseguí. Y sobre todo la última zona fue de infarto. Fácil para el rider.
Es que era una zona espectacular, la consigo hacer a 60, que era lo único que me valía para ganar, y ya termino, y fue como una liberación increíble, una alegría, satisfacción por haber conseguido mi sueño, y más de esta forma, con tanta presión, con tanta igualdad en todas las zonas, así que súper contento y motivado. Després que Eloi en el segon pas interviure el campionat hagi acabat fent un 5, així és la competició. Finalment, tot el públic, recordem que procedirem a la cerimònia de premis en breus instants. Bueno, quieras que no, los mundiales son más recordados si son así, ¿eh? Son de estos de que cuando vas arrasando desde el principio. Bueno, está muy bien, pero como de la manera esa de ganar, fue impresionante. Y bueno, se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo o lo vuelvo a ver en vídeos. Entonces nada, súper contento, la verdad, después de todo, después de la temporada. Y el año que viene eso, intentar revalidar el título. Y bueno, será difícil ya que viene gente súper fuerte, están todos entrenando al máximo. Pero bueno, ese será el principal objetivo y a seguir dándole caña y a disfrutar de esto que nos gusta tanto. Y bueno, sí es cierto que yo la final de Borja la viví desde otro... Yo siempre he sido 20 pulgadas, entonces claro, la final de Borja yo la viví con una intensidad diferente. La verdad que... porque además Julen era como... bueno, primer mundial, full gas y que pase lo que sea. Con Borja fue... hemos venido a ganar. Desde la primera zona, entré en la primera zona y ya... al final tienes una concentración en ese momento que no estás pensando en otras cosas, sino en... venga, zona a zona, paso por paso, intentar llegar al paso 6 y darlo todo. Pues calentando, la verdad que tuve unas sensaciones súper buenas. Tenía la presión esa de... es mi primera final en un mundial, entonces tienes presiones, muchos nervios, pero bueno. De destacar la zona 1, el paso 2, creo que era uno de los más potentes de toda la carrera. La verdad que era para derechos, era muy buen paso para derechos, entonces me venía bien. Y la verdad, pues hacer ese paso, bajar, ya te da un chute de energía guapo. Y el resto de pasos eran más o menos más fáciles o más sencillos. Llegué al paso 6, que era un trancazo, me quedaban 10 segundos y le di de cualquier manera. Y di, ¡ah! A ver si... pero
eso, terminamos la primera zona súper bien. Enganxat, et falta una mica de temps pel pròxim tàpid. Juden que ho aconsegueix. La zona 2. Pues a destacar, el paso 3 era una picada bastante tocha, que era además redondita, con... o sea, conseguí hacer esa picada que personalmente no me veía capaz, pero... tuve el apoyo de Abel, que me motivaba, pam, puedes hacerlo, Julen, tal. Entonces, eso quieras que no te llena. Necesita los puntos para agafar la ventaja sobre los seus competidores que venen seguidamente. Nicolai, Jack Carty, la penja y Julen Sanz. Veurem si la treu. De moment, 0-14-5. Veurem si aconsegueix la penjada. Carrega. Y ya salté del tubo más alto y al suelo, porque al último paso no tuve tiempo a poder superarlo. Entonces, que el tiempo no daba para más. La zona 3, eso, una picada que teníamos de una traviesa a otra tocha. Y fácil la puntada. Después de, creo que fueron 3 intentos, conseguí enganchar y sacarla. Me acuerdo, la saqué súper forzado. Saltas atrás, lo tienes que volver a intentar. Yo creo que eso te lo da un poco la experiencia. Y al final... creo que a mí es lo que me faltaba, de experiencia, que al final hay que rodarse, y en el primer mundial pues es normal. Julen Sainz se dispone a entrar en la penúltima zona. La verdad que la zona 4 era la que más nervios y más presión tenía, por el tema de en semifinales me caí, entonces... ¡Wow! Menuda caída de Rider español. Ay, esperemos que esté bien, que no tengamos que lamentar. Nada más allá de la caída, fuerte aplauso para Rider español. Era una zona un poco... que... no me gustaba. Es así. Hice una picada que todos iban a colgar, creo que era el paso 3-4, todos iban a colgar y dije yo, tengo que ir picando para poder ganar tiempo. La puntada complicadísima, a punto de realizarla, y ahora sí, ¿cómo va a conseguir Juventus? Y llegar a la zona, al paso 4. Que era justo el paso en el que me caí, que también lo conseguí afrontar bien, pasarlo, me pitó el tiempo justo al... entonces, bien. Y ahora sí, conseguí sumar 40 puntos más, surt, acaba saltando. Pude sacar esos 40 puntos que eran oro para mí, entonces llegar a la zona 5... pero eso, la presión estaba entre Vincent y yo. Ahora te das cuenta que te ibas motivando, pero en ese momento estás, venga, zona, y al final se pasa, toda la final se pasa echando hostias, o sea, volando. Y al final la última zona fui a tope, la verdad, tenía... muchísima presión porque tenía que hacer 60 puntos y el tope de puntos. Y había que apretar, el tema de tiempo, la verdad que yo creo que fue algo en todas las zonas, en general. Lamar,
Iba poco a poco, pum, 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 paso a paso, sacando todos, y llegué la penúltima colgada, saqué la penúltima colgada, fui desde atrás, y es que ni lo piensas en ese momento. Sales atrás 10 segundos, pa, 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 y conseguí superarla. Y dije, ya terminó. Y de repente, buah, segundo tal, me subí, buah. Y la verdad que es un sueño que en ese momento tienes muchísima presión, pero la verdad que yo personalmente no me imaginaba que podía llegar en 2 años con una bicicleta 26, poder luchar por un podio en un mundial. No me lo imagino, así que... ...of the silver medal, Julen Sainz from Spain. Todo el trabajo de todos los años se ve un poco recompensado. Entonces, súper contento y súper orgulloso. We complete this 2021. Fue brutal, la verdad, acompañarlo en un mundial así, de primeras, y que haga un segundo, fue impresionante. Es que casi estás más de puro acompañante y aportando lo que puedes. Al final es un mérito de Julen y de Borja.